This is perhaps one of the happiest days of their lives. All the stress and nervousness have now been left behind. The scholarship recipients can now share their happiness with their families. Va a cambiar mi vida. Seguro. Mi familia nerviosa, sorprendida, ¿no? Ellos, hasta que no vean las fotos, yo creo que me van a creer, ¿no? Porque me dicen, hombre, ¿cómo crees? No, no es cierto, espérate. Alfonso is one of the 95 scholarship recipients to have been chosen, selected from among 800 young people from 5 different countries that applied to the 5th edition of the Iberdrola Foundation Scholarship Program. Esperas siempre nervios de saber si te lo van a conceder o no te lo van a conceder. Y bueno, yo creo que es algo que habremos sufrido todos. Ha estado entre los elegidos y es una grandísima satisfacción para la familia. Sí. All the scholarship recipients have an excellent resume. Robert and Bianca are Brazilian. Creo que es una gran oportunidad para todos nosotros. Creo que como ingeniero tenemos que aprender cómo utilizar los recursos naturales de forma correcta. Gracias a la Fundación Iberdrola por darme la oportunidad de hacer estos estudios que siempre he querido y que va a ser muy importante para mi futuro. Encantada de venir, de tener esta oportunidad para estudiar el máster y pues muy contenta de haber llegado hasta aquí. Satisfecho de toda la labor que han hecho durante toda su vida, que este le ha costado también lo suyo. Como digo, nosotros les orientamos y ellos son los que son las esponjas que tienen que asimilar todo. Bueno, algo gente entra también, ¿no? Antonio, from Almería, has promised to make good use of his time. Muy afortunado por estar aquí, pero es verdad que siento que es una responsabilidad y que hay que devolverlo a la sociedad ahora. Y sobre todo me alegra estar aquí con mi familia, con mi madre, que es muy guapa. Y con tu hermana. Y con mi familia en general, que me apoyaron mucho. La verdad que sin ellos, es mía la beca, pero sin ellos la verdad hubiera sido imposible, sin su apoyo.